La Sierra de la Laguna se ha escuchado por distintos medios que representa el tinaco del estado, porque es en la zona en donde mayor precipitación pluvial hay. Tenemos un promedio entre 750 y 900 milímetros de agua que cae en lo que es la parte alta de la sierra, mientras que en el resto del estado anda entre 100, 150, 200 milímetros, 400 en el mejor de los casos. Es donde se encuentra concentrada la mayor población del estado. Entre el municipio de La Paz y Los Cabos tenemos más o menos el 80% de la población del estado, si no es que más. Entonces, este porcentaje de la población depende de esa agua que baja de la sierra para poder sostener tanto a la población como todas sus actividades productivas. La lucha esta viene ya desde que la cuestión de la minería, como se pretende instalar en la parte de la Sierra de la Laguna y en otras regiones, pues consideramos que era una amenaza en realidad para los ecosistemas de la región. En el caso de la mina esta de Sierra de la Laguna, las actividades mineras que se quieren instalar en Sierra de la Laguna se iniciaron en el 94, por ahí más o menos, justamente con el nacimiento y la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna. Y después en 1998 empecé a escuchar rumores de una mina que iba a ser aquí en la Sierra de la Laguna. Y de casualidad recibí una llamada de un exalumna que ahora trabaja en Semarnat, en México, y me informó que había un proyecto muy preocupante y me empezó a mandar información, y eso fue como yo supo originalmente del proyecto de Paredones Amarillos. Entro como director del Área Natural Protegida en 1998 y estuve hasta el 2008-2009 como director. En ese lapso de tiempo se reactivó el interés de la explotación por parte de esta empresa, de Ecobay. Sin embargo, los permisos ya estaban por vencérseles, la autorización. Y bueno, finalmente desistieron porque se toparon con muchas dificultades. Ese proyecto lo tomó otra empresa, también canadiense, que fue el que le cambió el nombre a Concordia. Pero el proyecto pues era exactamente el mismo, con algunos cambios mínimos. Termina la Semarnat por negarles el cambio de uso de suelo y bueno, parece ser que venden o se asocian. Resulta que bueno, es otra empresa la que está actualmente interesada en la explotación, que ya tiene la autorización por parte de Semarnat, pero que tiene que cumplir con varios permisos más. Entonces ahora el actual proyecto es... pues todo lo conocemos como Pitaya, ¿no? Los Cardones. Invector Group ha desarrollado un proyecto minero, Los Cardones, que convertirá a Baja California Sur en un referente de minería responsable de México. Establecerá nuevos estándares de seguridad y cuidado del entorno para la minería en el país, porque es un proyecto ambientalmente viable que va a garantizar el cuidado y la conservación de los recursos naturales de la región. Se operará una planta desalinizadora. Un acueducto de 42 kilómetros llevará el agua hasta Los Cardones para que no se toque una sola gota de los mantos freáticos. Se contendrán los polvos durante todo el proceso para evitar emisiones mediante avanzados sistemas de filtrado. La precisión de las detonaciones controladas evitará la dispersión de partículas. Las sustancias residuales serán depositadas en una presa hermética diseñada para contenerlas de manera permanente y segura, incluso si se presentaran fuertes precipitaciones pluviales. Bueno, este proyecto es un proyecto de megaminería. Es un proyecto... a cielo abierto, minería a cielo abierto, quieren extraer oro y plata. Para la extracción pues requieren romper la roca, y para romper la roca requieren dinamita. Además, para la separación del oro, bueno, pues utilizan agua con cianuro, millones de litros de agua con cianuro.
Y aunado a esto, el problema principal es que la roca en donde quieren establecer el proyecto, que es en la Sierra de la Laguna, la roca tiene un alto porcentaje de arsénico y otros metales pesados, incluyendo uranio. Pero la minera lo que trata de decir es que, pues, que no se tocará una sola gota del acuífero, como dice su video, que estarán trayendo agua desalinizada para abastecer la mina, cuando todos sabemos que cuando tú haces un agujero de 1 kilómetro de ancho y 0.5 kilómetro de hondo en una zona de recarga, pues indudablemente vas a estar impactando el agua de esa zona. Hablan de que no hay problema, que van a dejar almacenado en almacenamientos que mínimo van a tener una garantía de que en 10.000 años no va a suceder nada. Claro, es una total falacia, una total mentira. Resulta que sus famosas presas de Jales ni siquiera duran 10 años, o sea, desde antes empiezan a fallar. Y es lógico, una acumulación, unos bordos de piedra acumulada, media compactada con tierra y una cubierta de plástico, es obvio que no va a durar tanto tiempo, que no va a soportar. O sea, las mineras dicen, es que la minería es desarrollo, y los promineros dicen, es que es desarrollo, nos van a dar trabajo. ¿Trabajo por cuántos años? Lo que dures de vida, ¿no? O sea, a lo mejor te dura 3 años tu vida después de que estés trabajando en la mina. Pues están tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Mediante argumentos técnicos, justificar que no va a haber un riesgo ahí, por ejemplo, al agua, cuando numerosos estudios de los mismos centros de investigación aquí de La Paz prueban que es la zona más importante de recarga de todo el sur del estado, ¿no? La Sierra de la Laguna abastece o recarga los acuíferos, tanto de Todos Santos como de Los Cabos, inclusive el de La Paz, de manera indirecta a través del acuífero del Carrizal. Con el agua contaminada, con el suelo contaminado, con el mar contaminado, ¿de qué viviríamos? Y dado que los contaminantes, como dije antes, son irreversibles, no hay manera de deshacer esa contaminación. La gran mayoría de los rancheros, agricultores que hay en la zona, difícilmente algunos tienen una dotación autorizada de más de 50 millones de litros anuales de extracción. Nosotros aquí en este rancho, en esta humilde casa, tenemos 12 millones de litros para todo el año, para un año. Con eso tenemos que vivir para sustentar la vida de poco más de 100 cabezas de ganado mayor, poco más de 200 cabras y la siembra de pastos y la siembra, pues, de alguna hortaliza también para ayudarnos un poquito. 12 millones. Y en contraparte, a estos señores les autorizan una extracción de agua de 7 millones y medio de litros diarios. En dos días se llevarían el agua en la que nosotros nos tenemos que chingar, tenemos que vivir un año. Me dedico a la agricultura orgánica, vivo en el área de Todos Santos. Tenemos otras áreas de siembra, un total como entre 200, 250 hectáreas en total. Con más esfuerzo, pero sí puedes lograr un buen cultivo y el beneficio, pues, es en la calidad de la comida, ¿no? Pues es lo que buscamos aquí, es calidad y por eso lo hacemos orgánicos. El arroyo que nos trae agua a este acuífero es el arroyo de la Muela. Está la de la Sierra, el Picacho, la siguiente punta, y de ahí para adelante es donde empieza nuestra área de captura de agua. Hay una tradición larga aquí y de ganadería también en esta área. Y los efectos de esta mina, pues, acabarían con toda esa cultura que se va formando, ¿no? O sea, es algo que tenemos que respetar, la tierra, el agua. Son muy importantes y para que una empresa venga
y ponga algo que nos va a afectar a nosotros de ese modo, pues no sería justo, ¿no? Y por eso pienso que no van juntos la minería tóxica con la agricultura, especialmente la agricultura orgánica. Estos proyectos pretenden, pues, que pretenden en contra de nuestra vida, ¿no? Entonces, no sería nada extraño, pues, tener que darla, ¿no? Porque de todos modos estamos fritos, ¿no? Este proyecto de Los Cardones se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la Sierra La Laguna y la presa de Jales está fuera, totalmente fuera de la reserva. La reserva sí permite actividad extractiva dentro de la zona de amortiguamiento y las instalaciones se encuentran a 58 kilómetros de La Paz y 28 kilómetros de Todos Santos. No existe prohibición alguna para realizar actividad manera de alguna manera, actividad minera en toda esta zona. Resaltó que este modelo de minería no es a cielo abierto y se están usando los máximos niveles de seguridad. Que este modelo de minería, de producción, en el caso particular de este tipo de minerales, esto debe tomarse como un modelo para otro tipo de minas que se estén estableciendo en el país. No más minería a cielo abierto, esta minería, esta extracción se va a llevar a cabo, insisto, totalmente en un circuito cerrado. Sí, bueno, sí, compañeros, pues muchas gracias porque están aquí, nos da muchísimo gusto, nos sentimos sinceramente muy emocionados de ver que la respuesta es buena y esperamos todavía más compañeros. El sol está fuerte, pero que eso no nos detenga, porque no nos va a detener, porque al rato vamos a estar allá acampados en la Sierra de la Laguna, al pie de la Sierra de la Laguna. Vamos a cerrar carreteras, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para poder lograr esto, compañeros. No vamos a dejarlos entrar. No, ni un paso atrás, así es. Vamos a luchar con todo y con todo. Por ahí va a surgir la incógnita de por qué nos estamos parando enfrente de TV Azteca. Espero que nuestros compañeros que prepararon el títere de Salinas Pliego lo traigan. Hoy estoy como un ciudadano todosanteño preocupado precisamente por lo que está por venir, por el acecho que tenemos de la minería tóxica. Estamos aquí todos precisamente para defender la Sierra de la Laguna. Estamos a punto de enfrentarnos a un fenómeno que pudiéramos llamarlo climatológico, pero provocado. Y no es justo que por intereses de fuera, por la traición de neomalinches que existen en el gobierno del estado, estemos a punto de perder nuestro más preciado
Tinaco, que es la Sierra de la Laguna, nuestra columna vertebral. Por eso, señores, me acusarán de radical, pero yo creo que ya es hora de irnos a los chingadazos. No lo puedo decir de otra manera, y perdónenme. Tenemos mucho que hacer, tanto desde el punto de vista de movilización social como de el aspecto jurídico. O sea, vamos a presentar demandas, pero necesitamos ciudadanos que los tengan bien puestos para que firmen. Soy miembro del Colegio Médico de Cirujanos, represento a los casi prácticamente todos los médicos de la Baja California que estamos en contra de la muerte que estamos esperando con esta mina a nuestro estado. Es un crimen lo que quieren hacer estas gentes, no se llama más que criminales. Tenemos 7000 gentes en los planes que están orinando arsénico, se están envenenando, están teniendo cáncer estas gentes. Y eso con una mina de 200 años. No nos vamos a dejar hasta el final, muchachos, hasta el final. Preferible morir peleando que morir con cáncer. Amén. Yo fui director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Laguna durante 12 años. Desde adentro me tocó parar el proyecto minero. Y bueno, me costó de alguna forma la cabeza. Pero eso no quiere decir que si no luché desde adentro, no luchar desde afuera, ahora con mayor razón. Una de las condicionantes o uno de los fundamentos para haber creado el área natural protegida fue justamente el agua, que de ahí se genera el agua que nos abastece tanto al municipio de La Paz como de Los Cabos. Hablamos de demandas, pero sí, pero también va a haber demandas penales contra los funcionarios públicos que se prestaron para hacer esta atrocidad. Y nada más en esta ocasión quiero saludarlos e invitarlos a la acción. De estar en la calle, de estar aquí, de estar en los mítines, de estar en los plantones y de estar en las marchas, y solo así vamos a salir con el triunfo y echar, patear a estas empresas que nos quieren perjudicar. Y hoy quiero poner sobre la mesa de que juntos lleguemos a acuerdos, pero acuerdos fuertes, que la autoridad y el gobierno y el gobierno federal, estatal y municipal de veras volteen a vernos y se preocupen lo que de hoy en adelante los todosanteños y el pueblo de Baja California Sur vamos a hacer juntos. Cuando 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico se derramaron en este río del norteño estado mexicano de Sonora, más de 20.000 personas se vieron afectadas. Empezó por el río Bacanuchi, pero ya se encuentra ahorita en el cauce del río Sonora y pues afectando a 7 poblaciones al menos que están alrededor, sin cuantificar a Hermosillo, porque se cuantifican ahorita 22.000 habitantes afectados. Porque se han quedado sin ese suministro del agua importante. Bueno, pues aquí está pasando que el río, las aguas las soltaron de Cananea allá y que el río se contaminó todo el río Sonora y están muriendo animales allá en el río y ya aquí en el río Sonora ya no va a hervir ni pozos ni nada con esta contaminación que vino. Los niveles son bajísimos, no llegan ni a 10 partes por millón. Nuestro compromiso es, desde luego, asumimos toda la responsabilidad ambiental y todo el costo en este lamentable accidente. It may be the worst environmental disaster in British Columbia's history. Yesterday morning, 10 million cubic meters of wastewater containing dangerous chemicals poured into local waterways when the earthen dam surrounding a tailings pond collapsed. When it comes to an environmental disaster at a mine, few top this. 10 million cubic meters of water in a tailing pond suddenly broke free, sending tons of mud, sand, and debris into a tiny creek, which became a torrent and flowed into Quesnel Lake. Continuamos con este importante evento y escuchamos.
hacemos la intervención importante del delegado municipal. Nada, bienvenido a esos planteamientos por beneficio de los pobladores. Queremos progreso para nuestros pueblos, pero también queremos la vida y queremos el agua. Yo con todo respeto lo digo y lo he dicho siempre en cualquier foro, que aunque me cueste el cargo, yo voy con todo, con mi pueblo, tope, con lo que tope. Yo estoy seguro que ustedes nos van a ayudar. Yo sé que ustedes no nos van a dejar solos, porque somos un pueblo unido y porque ustedes son amigos de los cosasillos. No hemos sido ajenos, ninguna autoridad, a este tema que a ustedes les preocupa. Nosotros hemos fijado muy clara nuestra postura, no hablamos permanente de ella porque lo que queremos es buscar opciones para que exista progreso de otras formas. Pero estamos sumados totalmente a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes opinan y ocupados en buscar otras alternativas y que esto deje de ser una preocupación para ustedes. ¿Quién es el jefe? ¿Cómo andan aquí? Pues, ¿cómo se organizaron? O sea, estamos haciendo un trabajo. ¿Para qué empresa? Pues estamos haciendo un trabajo para hacer un estudio. ¿Para qué empresa? ¿O es por mutuo propio? ¿Usted se le ocurrió venir a hacer ese trabajo? Para Zapal, para contratar con la empresa Zapal. Zapal, Los Cardones. Sí, para la mina Los Cardones, pues sí. Esa es Zapal. Sí, esa es, pues. Sí. Esa es. Es de la mina Los Cardones. ¿Y ustedes dónde vienen? ¿De La Paz? ¿De qué empresa vienen? ¿Ustedes hacen? Yo soy consultor ambiental independiente. ¿Ambiental? ¿Son de aquí, güey? Una vez que se va. Es que no son de aquí. No, él sí es de La Paz. Y le debe de interesar, es de La Paz. Lo va a afectar a él. El agua de La Paz viene del manto del Carrizal y lo exportan a La Paz. Y usted va a bañarse con esa agua. Tus hijos. Si es consciente del problema que está pasando en Sonora, ¿no? Bueno, está matando gente en Sonora. ¿Ya terminaron su trabajo? Vamos a retirar porque va a empezar a llover y se van a bloquear los caminos. Ya está bloqueado el camino. Totalmente bloqueado. Trae helicóptero. Necesita lluvia. Con permiso. Adelante. Qué vergüenza, ¿eh? Pero yo creo que si quieren hablar con un encargado, lo más prudente sería contactar con alguien de la empresa, ya sea el representante legal. No, es que la federación la estás haciendo aquí. Nosotros ya no queremos hablar con nadie más. Pero te digo, ¿qué caso tiene queremos decir una cosa y a ustedes, muchachos. Nosotros respetamos y queremos que nos respeten a nosotros. Por supuesto. Les damos un aviso. Ustedes no van a seguir aquí. Yo te digo de antemano, nosotros no queremos ningún conflicto con las personas de aquí, mucho menos. Por eso te digo, nosotros somos empleados y podemos ser supervisores aquí, pero las que toman las decisiones, ustedes saben, pues nosotros también tenemos nuestros jefes. Lo ideal sería que se apersonaran también ellos acá. Exactamente, que vengan, ¿no? Porque aquí yo les puedo decir muchas cosas y realmente yo no tengo la última palabra, ¿no? Okay. Están diciendo que vienen a verificar con el propósito de clausurar las obras, ¿no? De suspender las obras y que resguarden su maquinaria con sellos de suspensión por el propósito de que no las violen y si obviamente procede una sanción, puedan embargarse las maquinarias y no pagan multas. Están saliendo los veladores. Pero que se vayan para allá, ¿no? Los que cuidan la máquina. No se les ocurra regresar. El mensaje es claro, de que no queremos que vuelvan a intervenir autoridades como Conagua, que sin tener conocimiento de lo que siente el pueblo, procedan a dar algunos permisos. Ahorita es correcto lo que usted nos dice, hay que ver aquí, checar, y si no, suspender inmediatamente y también proceder a multas y a lo que sea acreditado. Y no permitir, estamos dispuestos a no permitir más obras, y si ustedes como autoridades lo permiten, pues también contra ustedes vamos a protestar, porque se supone que ustedes deben servir a nuestro pueblo.
no a otras corporaciones que vienen a tratar de explotar las riquezas aquí en nuestro pueblo a costa de envenenar a estos chiquitos. Entonces no vamos a permitir eso ya más. Y el asunto también muy importante es que esa empresa lo publicita, que son respetuosos de las leyes, de las normas ambientales, y aquí estamos viendo que están violentando, ya lo dijo su director, no hay ninguna solicitud siquiera de estas personas. Entonces ahí esto nos está marcando la pauta que esa gente va a violentar todas las leyes. Teníamos ya una semana pidiendo, ellos empezaron a trabajar desde el viernes, que viniera la autoridad, Profepa, ustedes, por parte del municipio, son ayer vino el municipio, no hicieron nada, nada más vinieron para calmarnos, pero al contrario, eso nos molestó más porque esta gente siguió trabajando. Ahora vienen ustedes, entonces, como dice el señor, ya no vamos a permitir que esta gente siga haciendo con la ley lo que a ellos les venga en gana, porque son gente muy poderosa, pero es más poderoso el pueblo y no nos vamos a mover de aquí. Bueno, pues se presentó personal de Conagua para, ¿cómo se llama?, poner los sellos, sellar la maquinaria de trabajo de la propia minería. Estuvimos un poquito dialogando con ellos, no querían, pero al final, con la ayuda, el apoyo de la ciudadanía, la gente misma aquí local, se llevó a cabo los sellos a las maquinarias, parte de Conagua. ¿Le confirmaron entonces Conagua que no tenían estos permisos? No tenían esos permisos, sí, les confirmaron, yo creo lo dijo ¿cómo se llama? El director de Conagua, que no contaban con ninguna solicitud. Bueno, una solicitud, pero ellos estaban pretendiendo hacer 5 hoyos más, los cuales no tenían la solicitud, solamente para uno. Y ellos ahí hicieron otros, pero ya quedó sellado. Se realizó el 12 de septiembre del 2014 un evento en la plaza pública aquí en nuestra comunidad, con el ánimo de escuchar algunos planteamientos de la gente y sobre todo firmar un documento donde se especifican varios puntos en lo que no estamos de acuerdo, o el por qué no es el de la mina a cielo abierto. De que la lucha legítima por la defensa de nuestros recursos, de la vida, del futuro de nuestras generaciones, hoy nos corresponde ser garantes ante esas generaciones que el día de mañana habrán de vivir y de producir y de hacer un estado de Baja California Sur más grande y más productivo. Los habitantes de las ciudades, pueblos, ejidos y rancherías de los municipios de La Paz y Los Cabos, sumados a los integrantes de las asociaciones de productores, de empresarios, de profesionales y de organizaciones de la sociedad civil, declaramos solemnemente a la nación mexicana, a la cual pertenecemos y amamos, los hechos y los acuerdos celebrados con el objetivo de liberarnos de la amenaza de los proyectos mineros, conocida como minería tóxica, así como de cualquier otro tipo de megaproyectos que fomenten la depredación ambiental y pongan en riesgo a la población. Ahí está la gente de San Luis Potosí sufriendo por haberles creído. Sonora y Durango se han unido a esto. Ahí está el lamentable ejemplo de lo que pasó en Sonora. Un daño que no tiene remedio. En esa zona ya no hay y no habrá agricultura, ganadería. Los productores tiran la leche diariamente y los animales mueren de sed o por beber esa agua. En Baja California Sur no permitiremos que eso pase. Y es una lucha que nos compete a todos. Al día de hoy tenemos un acuerdo de los consejos coordinadores empresariales de Los Cabos, del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz y de los empresarios de Todos Santos, para cerrar filas y bloquear de una vez por todas esta intención de destruir nuestra tierra. El huracán Odile en su trayectoria se encontrará con la península de Baja California Sur, por lo que las autoridades federales emitieron la alerta máxima para la población. Debido a la trayectoria y a la velocidad a la que se mueve, es por lo que se le categoriza con alta peligrosidad para el sur de Baja California.
Esta vez la destrucción no ha sido por las lluvias ni las inundaciones. Fueron los fuertes vientos de más de 250 kilómetros por hora. El huracán Odile se degradó a categoría 1 la tarde de este lunes una vez que impactó las costas de Baja California Sur, donde arrancó postes de luz, semáforos, árboles y vallas publicitarias. Con el ánimo de la gente, con el entusiasmo que he visto en los rostros de la gente de esta comunidad que se sobrepone a la adversidad, quiero dejar comprometido que vamos a ir más allá de solo recuperar las condiciones que se tenían anteriormente. Algo muy importante. Ya me escucharon. Me llevo el tema y la preocupación que me han externado de la mina que pretende entrar en operación. Las trayectorias de los huracanes son muy aproximadas cada año. Este año 2014 fue un caso excepcional, donde un huracán cruzó la península a todo el largo, cosa que nunca había pasado. Y el ojo del huracán pasó exactamente en el área donde se pretende hacer la mina. Entonces los efectos que puede tener por el viento sobre el polvo y sobre la presa de Jales son tremendos. No debe hacerse, es algo muy irresponsable permitir que una empresa de estas se instale. Aquí yo creo que el punto de todo esto es no dejar engañar o dejarse llevar por promesas de obras y seguir muy focalizado antiminero y antiminero tóxico. Proyectos vas a traer, bienvenido. Que se cumpla con la normatividad y la participación ciudadana, bienvenido. Minería tóxica, nada. Y que quede claro, la venida de Enrique Peña Nieto a Todos Santos no fue gratuita. Se están aprovechando de un mal momento de la gente y la gente tonta. Van, corren, lo abrazan y le dicen bonito, chulo, te quiero mucho. Y de ahí se agarran. Hagámoslo por Todos Santos. Defendamos nuestro honor. Defendamos nuestros intereses. Que no nos compren con una despensa, que no nos compren con un cartón, con un tercio de cartón, con láminas. Esto que está sucediendo en la naturaleza es la protesta de tanto desmadre que tienen en el mundo. Es tiempo que la gente no demande a los demás. Es tiempo que cada quien saque lo huevo que tiene, si lo tiene. Si no lo tiene, que se lo sirva. Y todos tenemos que poner una camiseta, identificarnos y decir, ¿saben qué? Vamos a echarle para adelante a eso, porque si no, nos van a pegar en la madre estos cabrones, porque el gobierno está vendido al que mejor le pague, eso no hay duda. Si no han entendido, todos nosotros riesgamos la nalga, la vida de nosotros y de nuestros hijos. Ya estamos a 90 grados con los calzones bajados. Y ya están listos para insertarlo. Entonces, hasta la dama de casa, hasta el albañil, hasta el pescador, porque mañana no hay un mañana. Mañana no existe. Es hoy. O actúa hoy y saca los huevos o va a estar jodido. Yo sugiero primero ir a tomar las instalaciones de Semarnat en La Paz. Inundarles. Ese va a ser el primer disparo de advertencia. Todos en bola, cerrarle la oficina. Si no tenemos ninguna respuesta y exigir una mesa de diálogo con las autoridades federales y decirle que no estamos dispuestos a aceptar el proyecto así de frente y advertirles que va a haber un estallido social si no lo hacen, y que de buena fe y en el espíritu de querer cooperar y de que se hagan las cosas bien, venimos a abrir un diálogo, porque el día después no va a haber esa buena disposición de la gente. Pensando la mina ya no la sacan. Tenemos que pasar cada quien por los barrios a despertar la gente, porque hay un chingo de gente que no se entera, que le vale, que está dormida y que piensa que los demás puedan luchar para él. Ya no. Pero hay que llevar pancartas grandes, y gritos, y tambores, y trompetas, lo que sea. Pegarse ya se va a dar, y encadenarlo, no permitir ni que salgan siquiera. Y entonces sí se va a dar cuenta, ahora sí, los periodistas. En esta lucha se corren riesgos, pero enfrentamos un derecho que nos asiste, que es la defensa del agua y la vida.
que corresponde, lo que puedo hacer, como les digo, es transmitir todas las inquietudes, el mensaje al delegado, al secretario, al presidente. Aquí no podemos cancelar un proyecto. Nosotros se las tenemos. Vamos a defender nuestra dignidad y nuestros derechos, aún con nuestras vidas. Que les quede claro, que lo informamos para que también lo informe al presidente de la República. Yo no me voy a dirigir al delegado ni al subdelegado. Me voy a dirigir a ustedes. Y me vale madre que digan que soy radical. Que esta sea la última manifestación pacífica que hacemos. Eso. Y a la próxima nos juntamos para partirle la madre a cada edificio de gobierno. Y que no lo hacemos. Claro que lo vamos a hacer. Llévenle el mensaje a sus superiores, señor delegado. A la próxima. Nos vamos donde estemos. Y el pueblo está diciendo que no quiere minas. Usted como servidor público lo debe tener muy claro. Está para servir al pueblo, no los intereses de empresas. Aquí el poder lo emana de nosotros y usted tiene que exigirle a su superior la cancelación de esa mina. Las acciones nos toma usted o las vamos a tomar nosotros. No vamos a dejar que pase. Estamos aquí el pueblo, venimos de Todos Santos y vamos a defender lo que realmente nos importa. Y derivado del llamado que le hicimos como mesa directiva y del interés que tienen de atender sus expresiones y fundamentalmente un tema que preocupa a todos los subcalifornianos, están aquí presentes con la intención de escucharlos a cada uno de ustedes. Cualquier persona con sentido común sabe que esto no debe de proceder, no debe de prosperar este proyecto. Lo acaban de vivir nuestros paisanos en Sonora, que también así les jugaron el dedo de la boca y les garantizaron que nunca iba a haber un problema. Nosotros estamos aquí para demandarles a ustedes, nuestros representantes, que primero firmen el pacto de Todos Santos, porque hubo algunos que no lo firmaron. Los que dicen que la minería tóxica sí es sustentable. Es un grupo de vividores que sus papás realmente fueron mineros anteriores, pero que son unos flojos, porque lo que realmente trabajan se van y migran a Los Cabos, a La Paz. Y ya basta de que le hagan caso a un grupito de San Antonio. Yo tengo amigos en San Antonio que están en contra de la minería tóxica. Están a favor de la salud, la vida y el agua. Muchas gracias. Hemos hecho un pronunciamiento pacífico, respetuoso de las instituciones, pero ya nos cansamos de eso. De papeles, de firmas, el gobierno federal tiene miles. La agricultura y la ganadería en la actualidad tiene el desastre mayor por esto del huracán. Pero si quieren que le diga una cosa, prefiero 3 huracanes categoría 5 y no una cabrona minera. Lamentablemente la gente que está aquí no está aquí por ignorancia. Está porque sabe que la ley no está funcionando. La Semarnat violentó la legislación al aprobar este proyecto. Puntualmente demostrable. Ojo, estoy hablando nada más del aspecto jurídico, porque las cuestiones técnicas también lo hizo mal. ¿Y por qué el temor de sacar la cabeza y ponerse en contra de quien está haciendo las cosas, en contra de la ciudadanía? Ese es el punto de la discusión. No es posible tanta inhumanidad. O sea, no es posible que se anteponga el dinero por la gente. Se le concede el uso de la USA. Don Luis Martín Pérez Correta. Hace un comentario del diputado Ramón que parece perder la memoria. Hace no mucho fui invitado a la Sierra Tarahumara con nuestros hermanos Roland Muriz. Hizo declaraciones en las que la mina no es tóxica, que la mina ayuda al progreso de un pueblo. Y lo dijo en frente a los medios. Parece tener amnesia el señor.
Por eso, como habitantes del Distrito 6, exigimos la renuncia del señor, porque no nos representa. No nos representa. Nada más quiero decirle que el Congreso del Estado sí ha tomado acciones en torno al asunto. Y el Congreso del Estado, de manera unánime, se ha expresado en contra del proyecto minero, y no solamente se ha expresado, como se ha comentado por parte de ustedes, sino que se han tomado acciones concretas y decididas hacia las autoridades responsables de expedir las autorizaciones que secundan la manifestación de impacto ambiental. El Congreso en pleno aprobó y determinó hacer un llamado a estas autoridades para efecto de que nieguen el trámite que se tiene pendiente en cuanto a la autorización de la mina. Asimismo, se presentó un punto de acuerdo por parte del diputado Luis Martín Pérez Murrieta con la finalidad de integrar una comisión especial plural con la finalidad de poder acudir a las instalaciones de la mina y poder físicamente verificar cuál es el estatus de trámite y de actividad que está teniendo la propia mina a razón de un sinnúmero de expresiones que manifiestan que la mina está trabajando al margen de la ley y de los trámites que se tienen pendientes de autorizar. Ingeniero, el proyecto, ¿cuánto marca o qué profundidad estiman de los tajos? Mire, yo creo que no me gustaría entrar, o sea, en algún tipo de polémica. La información está en los documentos. Ahorita, uh-huh, como le digo, lo que me enviaron fue para decir los sitios. En la mía y viene muy más o menos el tamaño de lo que es el tajo y la, uh-huh, y la profundidad que habla como. Sí. Estamos hablando de 56, un poco más de 56 millones de toneladas de jales y de millones de metros cúbicos, al menos 2 millones de metros cúbicos. Tómala. Y la cortina, de acuerdo a los datos de su manifestación, es de más de 80 metros de alto. De piedra con tierra y un plastiquito encima. La cortina que mencionó usted, la de contención. Sí, de contención de la par, la superior y. O la, bueno, la, no, de, la de abajo. La de abajo. ¿Qué, sí, qué, sí, qué es la que va a aguantar, sí, todo? ¿Sería suficiente esa presa? Hay que preguntarle a los de Sonora, a los de Durango y a los de Sinaloa. Si será suficiente. Y diputado, bueno, pues aquí les digo que este es el punto de la reserva de la biosfera, es hacia ese cerro, uh-huh, de aquí para allá. Es la poligonal de la Reserva de la Biosfera. Ahorita vamos a otro lugar. Pero la respuesta a la pregunta del señor de si a ver, son seguros. Nomás para ser claros, yo quiero ser muy respetuoso con este tema, muy, muy respetuoso. ¿Sí? Nosotros atendimos de manera puntual lo que el Congreso acordó. Somos una comisión de 5 diputados y venimos a observar en el sitio si no hay algún tipo de trabajo. Sabemos que este tema no termina con una visita al sitio. Vamos a hacer revisión, que ya estamos haciendo, porque tenemos la mía y tenemos la posibilidad de entrevistarnos con otras personas. Lo haremos en su momento. Aquí vamos a buscar el sitio y en ese sentido pues vamos a desarrollar los trabajos. Gracias. Quisiera darle las gracias. Perfecto, andan en su casa. Gracias. ¿Qué pasa? Lo felicito por parte de nosotros, ganaderos de San Antonio. Nosotros estamos peleando por el trabajo que tengamos comunidades, nuestras comunidades, que respeten nuestras vocaciones. Gracias. Y nosotros somos muy respetuosos. Y qué bueno, muy respetuosos de esto. Perfecto. Y perfecto, pues con eso estamos. Por pero por ahí sí, y como le dice, lo que sea técnicamente, normal. Gracias. Nosotros estamos a favor, pero siempre y cuando sea, somos los primeros vigilantes del. Claro, creo que es el ambiente. Con esta visita al área donde se pretende implantar la minería, yo únicamente ratifico mi posicionamiento. ¿No? Es un lugar que ya conociéndolo, pues es un lugar bastante importante para la vida ecológica.
Esta mañana en rueda de prensa dieron a conocer que el proyecto minero Los Cardones quedó suspendido. A través del desplegado conformado por 4 puntos, la misma empresa considera que no existen condiciones propicias para su realización, ante la duda que han sembrado algunos grupos opositores. El proyecto está suspendido, es una decisión que ha tomado la empresa y desde luego yo lo que les puedo decir es que cualquier proyecto que se nos está presentando, nosotros lo tenemos que evaluar en términos de ley y en los términos de las normas que tenemos establecidas en el país. Así hemos actuado y así vamos a seguir actuando. Llévele nuestro reconocimiento al presidente de la República por su sensibilidad para poder atender este tema y que estoy seguro, pues habrá de dejar muy tranquilos a todos los habitantes de Baja California Sur. Aquí se ha dejado clarísimo que nadie quiere esta mina, ¿no? Es una minoría la que lo está pidiendo, encabezadas por la empresa. Se han pronunciado en contra innumerables organizaciones, el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, el Colegio de Médicos de Baja California Sur, se ha pronunciado en contra inclusive el gobierno del estado, el gobierno municipal, el cabildo. Te pusiste una indicación clara de que aquí nadie quiere ese proyecto, ¿no? Y lo están tratando de meter pues a través de campañas de comunicación donde pues la información presentada no es la que en realidad se ve en el campo, ¿no? Pero no sabemos qué pueda venir más adelante. Claro. Entonces, no podemos, con los cambios de gobierno que puedan venir, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos que tener una certeza de blindar al Estado ante este tipo de proyectos. Es que lo están manejando como que... Están manejando la situación como que no se va a hacer nada, pero suspendido es una cosa y clausurado es que es definitivo. Suspendido quiere decir dentro de 6 meses se va a comenzar a trabajar, por decir algo, pasando las elecciones, por decir algo. Eso se sabe, por ahí se rumora que ya está firmado el permiso. Pero debido a asuntos políticos, no, ahorita están como muy calladitos, pues. La visión de Invector Group es desarrollar proyectos regionales con pleno respeto a la cultura, tradiciones, flora, fauna y bienestar social de las comunidades donde opera. Una muestra del modelo de minería responsable de Invector Group es el proyecto y operación de la mina de cobre Piedras Verdes en Álamo, Sonora. El proyecto arrancó con todo un reto en el horizonte: la reubicación de un pueblo de 300 habitantes y la generación de 4.300 empleos, entre directos e indirectos. Todas las poblaciones cercanas a la mina reciben apoyos en entregas de agua potable, equipos de salud y equipamiento de escuelas. Hay programas de empleo para las mujeres, para los varones, lo cual lo pudiera resumir que son comunidades privilegiadas las que estamos cercanas a una compañía minera que está explotando los minerales de nuestra región. Nuestras vidas han cambiado para mejorar. Todas las comunidades alrededor de ellos ahora tenemos una vida diferente, con más apoyo. Nuestros jóvenes trabajan ya ahí, tienen transporte. Las amas de casa se benefician vendiendo comida a los trabajadores. La verdad que ahora nuestras vidas son diferentes, pero bien. Los trabajadores tienen un empleo seguro, prestaciones, buenos ingresos, apoyos de la escuela, han apoyado mucho el centro de salud. En realidad sí ha habido buenos beneficios para nuestra comunidad.
Pues nosotros aquí estamos viviendo, ya tenemos 10 años que viviendo aquí. Y pues nos sacaron de donde mero está la mina, ya vivíamos. Nos pagaron las casitas allá y nos hicieron esto. Esta calle era para que estuviera pavimentada, como había dicho el presidente, ¿no? Pero no se cumplió eso. Hacía mucho polvo y dijeron que iban a pavimentar esta parte nomás donde pasaba del pueblo, que no hacían mucho polvo, y tampoco. Las carreteras también aquí ni siquiera están pavimentadas, nada, ¿no? El centro tampoco, pues no funciona, no hay medicina, no hay nada. Nunca tenemos una medicina en la clínica. Una vez nos mandó medicina y ya no nos volvió a mandar. Una vez que fuimos a hacer plantón. Fuimos a que nos ayudaran con una despensa. Entonces fuimos y hicimos un plantón porque aparte no teníamos medicamento en la clínica. Ah, pues nos pusimos en la medio de la carretera. Ese mismo día trajeron el medicamento y otro al siguiente día trajeron la despensa. El siguiente mes nos trajeron la otra y fue todo lo que nos ayudaron. Ya no han vuelto, no volvieron. Cuando fuimos a hacer el plantón, nos dijeron que nos iban a echar a la cárcel, nos amenazaron. ¿Sabes? Pensaron que sí lo iban a hacer o uno, pues como uno no sabe, es ignorante, no sabe nada de eso, de leyes, de todo eso, pues ya no volvimos. No nos hicieron ni un parquecito. La cancha, ¿para qué lado le hicieron? Para allá, para abajo. Y pues está muy retirada y no tiene nada de luz. Hay muchas casas que para allá, para la orilla, no les falta mucha electricidad, muchos postes de luz, nada, no tomaron en cuenta de nada de eso. ¿Allá dónde está? ¿Qué casa nueva? Pues allá enseguida está un basurón. Ahí lo habían hecho, pues, el basurón del pueblo. Era un cochinero también y ahorita hace, no hay ni dónde tirar la basura. Hace polvo y todo el bolsería se viene para acá, para el pueblo. Ahora también nos pusieron un carro de la basura. Venía dos veces a la semana, ahora viene uno. Y nos deja la basura de pilón ahí. Venían a recogerla, pues tiene como unos... Ahorita tiene yo creo que una semana que no han venido, pero son muy de estos, pues, los que andan recogiendo. Corajudo el que trae el dompe. Nos dicen que juntamos la pura basura, pero pues la juntamos, pero no nos dejan en qué echarla, en qué de este, y es en lo que batallamos. Pues ahí está la basura, está hecha bola, ¿no? Algo de acondicionamiento físico, algo no puedo hacer yo, porque pues... Para fútbol sí hay campo, ¿no? Pero no tengo que porterías. Ahora compré balones, pero pues igual agarran los árboles de portería, no los dejan crecer. Pues está la puerta esa, en sí todas las puertas. La puerta de la protección, la puerta de los baños. No encaja, pues. Ajá. Está salida la puerta, está descuadrada. En las escuelas nos apoyan con una feria, nomás para lo del 10 de mayo. Nos traen un regalito cualquiera. Y a los niños pues les dan un juguetito así. Pero pues, ¿de qué nos esto sirve? En la posada pues también nos dan así, igual que el día del niño. Nos dan 40 o 50 pesos, algo así. Todos los niños de la primaria, si los observan, les empezaron a salir unas manchas en la piel. Y se estaba estipulando, ¿no? Que a lo mejor era por la contaminación de que estamos muy pegados a la mina, y se les hizo un estudio, se supone, pero ya no se nos dio información porque el estudio fue por parte de la mina, ¿no? Pero digo yo, si lo hizo la mina, es lo que le dije al profe, ¿no? Si lo hizo la mina, no creo yo que a la mina le convenga. ¿Sabes qué? Si es el contaminante del medio ambiente que está causando esa niña, no lo va a decir abiertamente. No he escuchado que digan, salieron bien de los estudios, los niños saben qué será. No se ha dicho ni para bien ni para mal nada. Teníamos animalitos y los tuvimos que vender para podernos venir para acá. No, aquí no. Ni gallinas, porque los vecinos pues no les gustan. Pues así hasta 100 metros de rango, ¿vale?
Era bien más terreno, pues ahí. Estaban despegadas las casas. Estaban despegadas. Muchos tenían 500 podía, metros alrededor. Podía creer lo que quisiera, coche y gallina, ahorita no. Ahorita teníamos nada. La noria, casi todos teníamos noria, había mucha agua. Allá sí había agua suficiente, no teníamos. Teníamos norias allá. Sí, había muchas norias. No tenía necesidad la compañía de estarnos trayendo el agua. Allá donde vivían antes, allá sí cultivaban, porque había agua y ahí regaban con esa misma agua, así, a bombeo, y, pero aquí no, no se puede. Después de ejidatario, me dedico a cuidar animales y darles pasto a los animales que se atrasan y ayudarlos, y como eso también nos ha fallado mucho con la falta de lluvias. Además de eso, pues como hemos vendido terreno a la empresa, pues ese terreno nos está haciendo falta. Y nos tomaban en cuenta a los ejidatarios, nos ofrecían agua abundante y para que no batalláramos. Y pues lamentablemente no fue así, porque nos ha fallado el agua, no hemos tenido el agua suficiente. Que en la llave puede decir que hay 10 o 15 minutos nada más agua en el día. Ya no tuvimos la oportunidad de decir, hey, mira, por favor, mira, nos está haciendo falta el agua, porque ya, pues estamos un poco bien, ya tenemos casas, por decir así, de material que no teníamos allá. Cuanto a eso, sí, hemos salido beneficiados. Pero lo del agua es lo que nos está afectando más, que no nos afecta en el sentido de que hay una pipa que está trayendo el agua suficiente. En partes hay veces que no vienen por X motivo, entonces nos hace falta el vital líquido, pues. No abastece toda la comunidad la poca de agua que hay. Es muy poquita, 15, 20 minutos es lo que echa, nomás el encargado de la bomba. Y pues no abastece el pueblo. Allá sí teníamos mucha agua. Sí nos da la pipa, pero en la llave nos sale, muy poca. Y si acaso tres cubetas nos llega. Ahorita dura 40 minutos nomás. Cuando mucho la bomba prendida, cuando ya se acaba el agua. Se recupera, pero ya... 2-3 horas, pero pues ahí estamos. Queremos que hubiera una noria que no nos estuviera cargando la pipa, ¿no? Porque el día se va la compañía, ¿no? Y ya no nos van a traer agua. Entonces vamos a quedar, como quien dice, queremos tener una seguridad que tener agua, pues, de una noria. Estuve trabajando de operador de bombeo. Sí, desde que iniciaron estudios en los cerros, anduve yo con los ingenieros que muestrearon, y de ahí para acá yo ni un día no perdí, porque pero me estaban haciendo cambio de patrón. Pues yo mucho tiempo trabajé, y, pero la empresa con que me cambió Cobre de Mayo era una empresa privada que esta empresa tiene la seguridad en la mina, es la que anda vigilando todo. Nos hicieron cambio y firmamos la baja. Hoy ya que firmamos, nos dijeron, ahora sí, dijeron,
a ustedes no se les va a dar nada de finiquito porque la empresa está de quiebra. Y todos nos quedamos muy agüitados. El tiempo que estuve trabajando y de la puntualidad que tuve, porque aquí sí me hicieron, ahí está ese reconocimiento que me hicieron por elemento que fui muy cumplido yo como buen elemento de trabajo. Me dieron ese primero ahí en Cobre del Maíz. Yo me agüité mucho que no me dijeron que no, de que tanto tiempo que te había trabajado y no iba a recuperar nada de mi tiempo ahí. A otras comunidades sí los apoya la mina, y nosotros que fuimos los más perjudicados no nos quiere apoyar en nada, ni trabajo le da la gente aquí casi. Andan otros por allá de otras partes trabajando y la gente de aquí casi no trabaja. Se queja la compañía que no está sacando el producto necesario que deben sacar, que van a recortar gente también. A lo mejor dicen que está saliendo poco para que la gente, por decir así, no se ponga muy insistente en pedir esto, que pedir acá. ¿Quién sabe? No hay trabajo, no le dan trabajo a los pescadores. No la apoyan, no apoyan al pueblo. Porque todo el tiempo nos hemos a lo de la pesca, el pescado, pero pues quedamos muy lejos de la presa, pues una hora y media para de aquí a la presa, con media hora, 15 minutos es lo que hacía. Todos nos íbamos en bicicleta, unos a pie y veces que a pie. Puede decir que esos son vecinos de nosotros, y eso sí se quejan mucho, que se afectan mucho con el polvo y posiblemente pues tenga algo de contaminación. Corre el aire del mineral, corre rumbo al tábelo, y ahí se ve, en las tardes se ve mucho polvo, árboles chicos, que hay ramas chicas y están cubiertos de ese polvito finito, pues a lo mejor ahí va la contaminación. ¿Quién sabe? No sabría decirles si los irán a cambiar o no los irán a cambiar. Se dice que los van a cambiar, pero no, una cosa cierta no hay todavía. Según esto, aquí la comunidad es la que debería de haber tenido más ayuda, pues, por parte de la mina. Y el presidente ahí no nos quieren ayudar, tampoco vamos a pedir, y dice que estamos ricos porque la mina nos está ayudando. No nos ayuda en nada. Ponen a la luz pública lo poco que hacen para poder decir todo lo que están, que hacen mucho, pero viene siendo como una mafia todo esto, porque siendo realistas, ¿cómo? A ver, díganme usted, ¿qué solución podía encontrar para algo así? Porque no nomás es la única empresa que hace eso. Quieren aprovecharse de la ignorancia para subajar más a la gente. Y yo siento que fue lo que hicieron con este pueblo. Andaba un rumor de que la mina les quería comprar aquí, que para hacer, extender su dominio, algo así. Pero no, como he oído, la gente dice que no. Que si le llegaran a ofrecer, que no venden, que ya no, porque pues ya le fue muy mal la primera vez. Debemos entender y asimilar los cambios que vienen. Muchas veces los cambios, tenemos temores a los cambios. Y en el caso del hecho de ser un pueblo mágico, una ciudad con la catalogación como monumento histórico, con una zona de monumentos históricos que tenemos que preservar, no se contrapone con el desarrollo. Las empresas que vengan a desarrollarse o invertir aquí tienen que hacerlo bajo la normativa y las regulaciones que el municipio les indique. Traer las posibilidades de desarrollo, de empleabilidad, de generación, pero acotarse y acatarse a las disposiciones. Ya ha funcionado. Todos estos años que de la llegada de la primera empresa, que fue el año del 2005, que fue la de Cobre del Mayo, ahorita generan en el municipio y municipios vecinos una empleabilidad de alrededor de 1,000 empleos.
O sea, la posibilidad de alrededor de 1,000 empleos, algo muy, muy importante para una ciudad como Álamos. Todo eso tuvo un desarrollo, una dinámica totalmente diferente a la que teníamos del 2005 para atrás, y que sin duda le ha cambiado la vida y le ha cambiado las posibilidades a una ciudad como esta. Pero otra cosa muy importante también, si la empresa que llega tiene un compromiso social real, lo particular en la mina de cobre del Mayo, tiene una relación muy, muy, muy cercana y muy buena con las comunidades vecinas, y mucho de la inversión en infraestructura, mucha de la inversión social que se derrama en esas comunidades, es particularmente recurso que las empresas tienen convenidos con los ejidos y las comunidades que están ahí, con la misma empleabilidad, porque parte del compromiso que hacen es emplear gente de la localidad. Es algo muy importante, y obviamente el llegar a decirle a una comunidad, oye, necesito que te vayas a vivir de aquí, a uno que te ponga, te estoy ofreciendo dónde te vayas a vivir, pues siempre es difícil, toda una vida en un lugar, no es una decisión fácil de tomar. Y las negociaciones tienen que tener el contrapeso suficiente para poder que se equilibre, no nomás el valor comercial de lo que se pretende permutar, también todo el peso sentimental y social que conlleva el mover a tu familia a otro lugar. Y algo que es muy importante, debe hacerse a la luz del resto de la comunidad y no solo con las autoridades, es lo que marca la diferencia, el que las autoridades tengan la honestidad para poder que los acuerdos que tienen se cumplan con cabalidad, o que los acuerdos que se hagan vayan en beneficio de todos, sino en lo particular. Yo estoy seguro, porque conozco a la gente de Piedra Verde, conozco a la gente de la región, de esta región, no están arrepentidos de haber permitido que llegara, porque a fin de cuentas, igual la nación es la dueña de los productos que están por debajo de la tierra, pero pues los ejidos son los dueños de la tierra, y ellos hicieron los acuerdos para que llegaran las empresas. Pero se han visto más beneficios que perjuicios. Ha venido a dar muy, muy buenas oportunidades y posibilidades a la mayoría de la gente, a muchos de los alamenses y a la gente de la región, a darle un giro a la economía. Pero también puede ser en el otro sentido, si quienes estamos de este lado y en los ejidos no tenemos la convicción para todos. Eso para mí es lo más importante. Solo tenemos que cuidar con buenas regulaciones y con buenas normativas, y con una muy buena conciencia de la gente local, que es la que va a cuidar el sitio, que no nos rebase la otra parte. En Álamos está funcionando bien esa parte, y puede ser un ejemplo para evitar los temores en otros pueblos que están teniendo, y qué bueno, la posibilidad de mejores desarrollos. Para todas las personas que no toman de nuestra agua, que no viven de nuestra tierra, que no respiran nuestro aire, que no les interesa la gente y la naturaleza, les decimos que no pasarán. Quieren explotar.
son tóxicas las mineras, no nos vengan con engaño. Para pruebas las primeras en someras muchos daños. Si pasaran todos santos lo que pasó allá en Durango, se acabarían sus encantos y no quedaría ni un mango. Ya con esta me despido de la mina, los cardones, del político vendido y también de la piscone. ¡Claro que sí! ¡Está buena, verdad! Y vamos con todo.